Esto es lo que hacía Meghan Markle mientras los Windsor celebraban el día de Pascua. La actriz de Suits no estuvo presente en la misa que se celebró en St. George, a la que acudió casi toda la familia real británica, Meghan Markle, el pasado domingo. Los Windsor acudieron a la tradicional misa de Pascua. Entre los asistentes también estaba Kate Middleton. A pesar de que su embarazo se encuentra en un estado muy avanzado, los que no estuvieron fueron Meghan Markle y su prometido, el príncipe Harry. Muchos pensaron que se estarían tomando unos días de vacaciones, teniendo en cuenta que deben prepararse para todo el revuelo mediático que su boda el próximo 19 de mayo generará en todo el mundo. Pero Markle no se encontraba con el Royal en un retiro paradisíaco. La actriz de Suits había viajado a Los Ángeles 3 días antes para pasar unos días junto a su madre, Doria Ragland, y sus amigos. Recordemos que después de oficializar su noviazgo, la actriz dejó la serie que protagonizaba y se mudó a Londres, dejando atrás su vida anterior. Y a pesar de que no tuvo ningún problema en ceder terreno en esta parte, no ocurrió lo mismo en cuanto a su relación familiar con Ragland, que sigue resultando fundamental para ella. De hecho, será su madre la que la acompañe al altar y no su padre. Como es habitual, Meghan quiere que su madre viva todo esto con ella. Es un momento emocionante para Harry y para ella, aseguró una fuente cercana a E! News. 00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